Este es tu canal Arte y Cultura Jico, desde el ombligo del mundo. Efemérides vallechalquenses, semana que comprende del 10 al 16 de enero. 10 de enero de 1913, el pueblo de Ayotzingo es atacado por las fuerzas del general Genovevo de la O. En apoyo a las fuerzas del gobierno, participa una sección del batallón de voluntarios de Jico al mando del capitán Sánchez Hidalgo, llevando una ametralladora. El jefe del batallón de los voluntarios de Jico es el coronel Luis G. Ballesteros. 11 de enero de 1990, el presidente Carlos Salinas de Gortari pone en funcionamiento el alumbrado público de las 21 colonias de Valle de Chalco. Arte y Cultura Jico.